ella pueda postular a un cupo y sin la necesidad de que le tomen en cuenta su puntaje. Muy importante eso. Yo creo que eso es muy bueno porque así ya tiene un paso importante para entrar a la universidad. Lo demás queda de ella que se esfuerce y nosotros que la apoyemos también. Desarrollemos esa parte que a veces no se nos enseña tanto en la educación formal. Y hay cosas y frases poderosas que nosotros decimos. Por ejemplo, le decimos a sus hijos: ustedes son protagonistas de su historia. Muy bueno porque, como les digo, para nosotros es nuevo. Entonces, sobre todo para ellos que entran con miedo a la universidad después del colegio, partir a otra etapa es diferente. Y muchos de los niños entran con miedo porque no saben cómo es el trato, cómo es todo distinto. Y ellos son chicos, además. Por lo menos el caso de mi niña, pero fabuloso que los puedan acompañar, porque es un respaldo para los padres también, que se sienten ellos acogidos en la universidad por los docentes, por los mismos alumnos, entonces es un gran apoyo. Lo bonito de esto, del regalo que tenemos ahora, en este momento, no mañana ni después, ahora tenemos el regalo de poder mirarnos, de poder pensar en cómo hemos ido creciendo a través de estos años en la relación con nuestros hijos. Pase, lo que me gustó fue el apoyo que van a tener ellos aquí, el apoyo incondicional, diría yo, de tanto de los alumnos como de las personas profesionales. Eso es lo que más me sorprendió en el apoyo. Que para mí esto es nuevo, o sea, el apoyo que se les va a dar es grande. O sea, no van a quedar tirados, como se dice. Y lo bueno es el apoyo que se le da al ingreso de estas personas que le levantan el ánimo, decir, oye, tú puedes. También yo quedé, o sea, me afectó la parte bonita, no sé qué le diga. Me impresionó, me tocó, claro. Tratar de aprovechar esto que nos están dando ahora, aprovechar a los máximos. Y que dentro de su psiquiatra, dentro de su estudio, que sea algo alegre también. O sea, por lo que me demostraron aquí, que no sea tan solo estudiar, no, porque acá, por lo que me dieron a entender ustedes, hay algo, pero que yo le digo personalmente sentí, o sea, aquí en mi corazón.